el tránsito, ¿no? Realmente, ¿qué tránsito había? Porque hay gente, por ejemplo, Nori lo cuenta, ¿no? En la entrevista que le hace Nori a Navarro, pues eso, como que ella está en la juventud, pero viene para Gijón, y como ya se casa, ya le toca el partido, ya le toca fastidiar, sí, son curiosos, de jubilación. Son muy curiosos. Pero después, en el caso de mi sobrino, me llamó la atención ese tránsito, ¿no? Eso de repente pasa el partido, y después vuelve a la juventud, que eso orgánicamente tiene que ser dificultoso y no tendría que ser algo cómodo. Quiero decir, el propio partido de ahí, que es que hay aquí. Es un caso especial porque ya solo es una persona con pedigrí, con un apellido de mucho peso dentro de la organización, pero. No, incluso era curioso los Barredes, porque la militancia en la universidad, por ejemplo, corría a cargo del PC, era el PC quien iba a pasar. Pero, no, pero es que el PCF, el Partido Comunista Francés, la presencia en el mundo universitario corría a cargo de los juventudes comunistas. Era juventud. Durante un tiempo, incluso, alguien planteaba la necesidad de que en la universidad, quien se, por lo menos desde nuestra parte, con muy poco éxito, probablemente también con muy poca convicción y sin ninguna posibilidad de que saliera adelante. Pero desde luego había quienes planteábamos que en la universidad quien tendría que estar por cuestiones de edad, seguir estudiando y estudiando. Yo nunca lo he sentido que los universitarios tenían que ser del partido. Hombre, y además de eso. Tenemos aquí a Vicente y Carlos, encontramos con esa gente que incluso en la administración policial, en las propias fichas policiales, el caso de Benigno del Miro, que figura como responsable de las juventudes en Andalucía. Y él mismo dice: no, es que yo nunca fui de las juventudes, pero sin embargo, para la policía, ellos lo tenían como el responsable máximo de la juventud. También, seguramente, por su papel en las asociaciones culturales. Sí, seguro. Y ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Pero claro, mucha gente que se pensaba que era de la juventud por la edad que tenía aquellos años, resulta que lo que era del partido en la universidad. Como una figura extraña, y eso sí que está más estudiado, claro, en el libro de o sea, esa juventud sí que está recogida. Pero claro, cohabitabais después en los espacios de la calle, de la movilización. Teníais la misma edad, pero unos eran, tenían un carnet del partido, como que también tenían. No habléis entre vosotros. Ah, vale, vale, perdón. Quiero decir, ¿cómo se daba esa situación donde, siendo todos jóvenes que participabais en ámbitos juveniles o en ámbitos estudiantiles, claro, uno tener el carnet del partido y otro tener el carnet de la juventud, cuando son realidades orgánicas diferentes, ¿cómo se suscitaba eso? ¿Qué generaba? ¿Generaba conflicto o generaba una normalidad? ¿O realmente te llegaba alguien que tenía tu misma edad y te decía, cuidado, yo soy del partido y tú eres de la juventud? Y, claro. Yo creo que en realidad no. Está ahí Vicente, que supongo que. No. Una cuestión solamente, porque ¿por qué se militaba en la universidad, en el partido y no en las juventudes? A mí también se me pareció extraño, pero había una explicación de alguna manera orgánica. En la universidad había un comité local de la enseñanza donde estaban profesores. Y alumnos. Y entonces eso de alguna forma podría ser la razón. Yo es la única explicación que encuentro. ¿Y qué? ¿Se los metieron todos juntos en el mismo...? Ah, no. Las células y las agrupaciones de universitarios eran células y agrupaciones de universitarios, pero después había un nivel jerárquico superior, sí, antes del comité local de Oviedo, porque la universidad está en Oviedo, pues era la que de alguna forma Oviedo llevaba el tema. Entre el comité universitario y el comité local de Oviedo había un organismo que era el comité local de enseñanza, donde de alguna forma se aglutinaban profesores y alumnos. Entonces, de alguna forma, esa yo es la única explicación que lo encuentro, porque yo coincido con Ojeda. Lo lógico es que la gente joven, de alguna forma, bueno, pues militase más en la UJC que en el partido, pero bueno, así estaba dispuesto. Pero en cambio hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en las enseñanzas medias, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Fernández Vallín, sí, la UJC tenía una célula montada bajo una asociación de estudiantes que era Unión Democrática de Estudiantes, y por aquel entonces luchaban contra la selectividad, que era una imposición del momento. Y es donde te captaban a la gente de los institutos y las enseñanzas medias. Pues, hay que decir que no todo el mundo entraba porque era muy difícil entrar, las cosas como son, por la cuestión de a ver si se nos mete un infiltrado, un chivato de la policía. Es un testimonio de Nebot también. Y que dijo, hasta yo personalmente me costó entrar, porque yo hablaba con Jeremías y Jeremías no me hablaba. Decía, oye, que yo quiero entrar a la joven. Y Jeremías no, Jeremías así, no, hasta que un día. Dije, bueno, vale, confiamos en ti y puedes venir a una reunión nuestra en el Coto y puedes participar dentro del movimiento estudiantil. Y eso me llama la atención, que en enseñanzas medias haya juventud comunista y en universidades no.
como si fuera anunciándose. Igual hay un toque elitista, ciertamente. Sí. Es posible, yo lo digo que no. Pero a mí me da la impresión, yo quiero decir, el argumento para mí básico era el argumento orgánico de ese comité local de enseñanza, que era lo que de alguna forma distinguía. Porque en las enseñanzas medias no había ningún tipo de comité local de enseñanza. Los profesores que estaban en el partido en aquellos momentos, que eran del instituto, no militaban con los jóvenes. Quiero decir, en cambio la universidad tenía problemas comunes. Los PNN, que de aquella la lucha de los PNN fue una lucha muy importante, quiero decir, que además incluso fue una cantera para muchos militantes comunistas. La lucha de los PNN tenía mucha vinculación con la lucha de los estudiantes, claro. En cierta manera, pero en la enseñanza, pues los profesores iban por su lado y los alumnos por su lado. Yo creo que era una cuestión de edad, que las juventudes comunistas en aquel momento eran muy jóvenes, y ya estaban todos en institutos y en la universidad, ya la gente de 18 para arriba estaban todos metidos en el partido. No, Vamos a ver. Por una razón muy sencilla, yo era más joven que muchos militantes. Javier, acordemos de Javier, que sí, claro, que me ¿dónde estaba Javier en aquel momento cuando era secretario de Juventudes? En la Universidad Laboral. No, pero de todas formas, yo era mucho más joven que muchos militantes de la UJC y era del partido. Sí, hombre, yo entiendo que la trascendencia del movimiento universitario y la importancia que tenía el trabajo probablemente hiciera que en el partido dijera, no vamos a poner esto en manos de pelusos, y quizá